Estamos iniciando nuestro evento. Queremos darles la bienvenida a todos los que participan. Bienvenidos a nuestro seminario sobre el tema de la publicación, sobre el tema interdisciplinariedad y transdisciplinariedades en las investigaciones sobre el agua. Vamos a tener a los autores y autoras de nuestros capítulos, de nuestros artículos, perdón, presentando sintéticamente sus trabajos y al final vamos a tener una ronda de conversación para discutir, hacer comentarios, etcétera. Así que bienvenidos a todos y todas. Vamos a iniciar la rueda con el doctor Enrique Luengo de la Universidad Jesuita de Guadalajara y Teso en México, en Guadalajara, que va a presentar su trabajo sobre el tema de los desafíos de la articulación del conocimiento o de las exdisciplinariedades. Bienvenido, Enrique, y te damos la palabra. Ya, muchas gracias, Esteban, y muchas gracias por la invitación y un gusto estar reunido con todas y con todos ustedes y contigo, Esteban. El título le llamé Reflexiones sobre los desafíos de la articulación del conocimiento y fue provocado por dos razones, déjenme les cuento. Una primera fue por estar tangencialmente trabajando en investigaciones o conectado con estudios e investigaciones que se hacían en torno al agua, precisamente en esta institución educativa y donde Esteban también ha tenido una interesante contribución. Y segundo, por el mismo Esteban, porque Esteban escribió un artículo donde hablaba de las X disciplinariedades. Y esas dos razones me provocaron y me interesaron en escribir un artículo solicitado por él, por Esteban, donde yo me hacía la siguiente pregunta, y es la pregunta central del artículo, del escrito. Nada más permítanme si se logra ver la presentación, perdón, ¿la logran ver, Esteban? Sí, muy bien, perfecto. Bien. La pregunta central que yo me planteaba en el escrito, déjenme nada más disminuir, perdón. Ya, perdón. La pregunta central que yo me planteaba en el escrito era, ¿cuáles son las razones de la distancia que existe entre los sugerentes discursos de la inter y transdisciplina y de otras propuestas que tienen la intención de favorecer la articulación del conocimiento con los relativos avances en su implementación en nuestras instituciones educativas? Lo que yo observaba, lo que yo experimentaba en estos trabajos que tenían estas intencionalidades inter o transdisciplinares, y no correspondía al discurso en términos elogiosos, positivos, que yo escuchaba y leía en los discursos universitarios. Y por otra parte, cada vez con mayor frecuencia se hablaba de multi, pluri, inter, post, cross, trans, lo que repito, así como si fuera el despejar una incógnita algebraica de la X, Esteban le llamó X disciplinariedades, ¿no? Donde la X la podemos
sustituir con cualquiera de estos sufijos. Y también escuchábamos cada vez, o escuchaba yo cada vez más hablar de diálogo de saberes, de ecología de saberes, de ciencia paranormal, de deep science, de conocimientos complejos, de sistemas complejos, de problemas complejos, entre otras cosas. En síntesis, había sugerentes discursos, o existen sugerentes discursos, pero por otra parte existen relativos avances en torno a esta articulación de conocimientos. Y yo me preguntaba, ¿a qué se debe esa articulación? ¿A qué se debe, perdón, esa situación, ¿no? Desde luego, pues hay múltiples desafíos para poder hacer avanzar las X disciplinariedades, de desafíos de distintas dimensiones que dificultan los enlaces del conocimiento, los trabajos para poder implementar las investigaciones con estos propósitos. Y creo que todos nosotros lo hemos experimentado de una u otra forma. Es decir, existe un discurso, cada vez más voluminoso, por así decirlo, en torno a estos términos, pero los avances en nuestras instituciones educativas, si bien existen, no lo podemos negar, son, son difíciles de realizar por una serie de obstáculos y por no tener, digamos, la organización, las disposiciones, los recursos, la formación para poderlo llevar a cabo. Este escrito fue hecho ya hace varios años. Esteban lo sabe, y yo no había leído una serie de trabajos de investigadores que en Europa, como Bammer y varios de sus compañeros, precisamente Bianca, Benny y otros colegas, o Julie Thompson-Klein con Vieni, que escribió recientemente un compendio sobre la institucionalización de la interdisciplina y la transdisciplina en los cinco continentes, con trabajos de gente de los cinco continentes, muy interesante. De alguna manera, pues dan sentido a estas hipótesis que yo me presentaba, que yo me planteaba, y donde yo no conocía y tampoco existían cuando escribí este trabajo, publicados estos libros o documentos que menciono. Y mis hipótesis surgían simplemente de mi experiencia, de lo que observaba y de lo que escuchaba de otros colegas. No es una investigación sistemática sobre ello. Pero creo que las investigaciones que se han hecho, sobre todo las que conozco en el ámbito europeo, norteamericano, australiano, en fin, apuntan y confirman que no estaba tan equivocado. Y los desafíos o los obstáculos más importantes para poder avanzar sobre las X disciplinariedades, lo resumía yo en seis grandes desafíos o retos. Uno, la escasa formación que existe para ello.
y para el abordaje de problemas complejos. Ya veremos cada uno de estos obstáculos de manera detenida. Segundo, la falta de recursos institucionales para la articulación de los conocimientos, es decir, para trabajar realmente enlazando y articulando los distintos conocimientos científicos, y las dificultades de constitución de equipos de trabajo como tercer aspecto, el limitado conocimiento de los recursos de mediación, de negociación o de acuerdo para la generación de conocimientos colectivos en los equipos de investigación. Aspecto, repito, que creo que todos hemos experimentado. La carencia y dificultades de comunicación, de difusión y de divulgación para la incidencia pública. Es decir, hacemos interdisciplina, pero en ocasiones fallamos en dar a conocer de manera accesible a distintos grupos sociales y aún a las autoridades académicas dentro de nuestras instituciones sobre los resultados, los productos, la utilidad y el sentido de este tipo de investigación. De hecho, en investigaciones que se han hecho sobre la inter y transdisciplina en Europa, hay quien señala de que nosotros mismos que hacemos investigación de este tipo somos responsables de esta deficiencia. Es decir, nosotros mismos no hemos sido capaces, ¿no?, de demostrar la valía de nuestras propias búsquedas inter y transdisciplinares. Un sexto obstáculo, desafío, es la falta de seguimiento en las observaciones de un problema complejo para hacer frente a las incertidumbres. Es decir, las investigaciones de este tipo, que tienen que ver con las X disciplinariedades, no pueden ser de corto plazo con equipos a corto plazo, con recursos a corto plazo, sino deben de ser de largo aliento, y las respuestas que se ofrecen ante los problemas que se abordan, los problemas complejos que se abordan, tienen que ser observados sus procesos en un tiempo más amplio. Y desde luego hacer ajustes, dadas las incertidumbres, ajustes en las propuestas de recomendación de solución para enfrentar el problema de acuerdo a las incertidumbres de los propios contextos, ¿no? Y ahora sí, entro un poco con más detalle en cada uno de estos aspectos, ¿no? Primero, respecto a la formación para las X disciplinariedades y el abordaje de problemas complejos, pues en gran parte seguimos operando con programas curriculares y académicos disciplinares y profesionalizantes, con todo lo que esto implica. Bien sabemos y bien lo conocemos. En el caso de la institución educativa en la que yo trabajo, se sigue trabajando de esta manera y después se les pide al final, casi al final de sus estudios, que trabajen en equipos de investigación interdisciplinares para abordar problemas de la vida real, para decirlo en pocas palabras. Pues resulta que la formación y la manera como está construida la malla curricular, pues no permite ni ofrece la formación
para poder trabajar en equipos y abordar un problema de la vida real. Una formación no disciplinar con una intencionalidad nueva, pues requiere, como bien lo sabemos, nuevos di dispositivos para el aprendizaje que tiene que ser explorada, que tiene que ser ensayada a partir de distintas estrategias. Muchos hablan de aprendizaje desde lo local, investigación, acción, problema solving, team research, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, trabajar de esta manera implica un cambio sistémico en la manera en que está pensada y en la forma cómo se organizan y actúan en nuestras instituciones educativas. Segundo, los recursos institucionales para el impulso a la articulación del conocimiento, ¿no? Esto implica plantear opciones y alternativas al modelo genérico de la universidad convencional, ¿no? Provocando movilidad e interacción en los múltiples sitios de encuentro, de convergencias de lenguajes, de trabajo colectivo, de acción comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y también es cierto que actualmente no podemos hablar todavía de que existe una universidad interdisciplinar, sino existen espacios, institutos, centros, departamentos, programas de posgrado, licenciatura, que son interdisciplinares, ¿no? Pero no existe una organización universitaria en su conjunto que pueda ser llamada universidad interdisciplinar o universidad transdisciplinar, según, repito, lo que yo he leído hasta la fecha, sino existen múltiples experiencias, múltiples búsquedas, perdón, donde se pilotea, se experimenta, se ensaya, se prueba, se evalúa, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos de ellos muy exitosos, algunos de esos proyectos o propuestas han tenido muy buenos resultados y se han expandido dentro de las universidades. También hay trabajo y hay escrito sobre esto y sin duda ustedes conocen otros muchos en sus propias instituciones o en otras centros de investigación o espacios en los que ustedes colaboran o tienen relación. Tercer aspecto, las dificultades relacionadas con la constitución de equipos de trabajo inter y transdisciplinares. Hay dificultades de integración y también sobre esto, curiosamente, después de escribir este artículo, hay muy valiosa documentación sobre investigaciones en torno a la integración de los equipos de investigación con estos propósitos, que tiene que ver con los lenguajes, las metodologías, las epistemologías, los liderazgos, los criterios de evaluación, las luchas por el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los aspectos tiene que ver con aún la rotación de los equipos, la rotación de sus miembros en los equipos, donde se involucran investigadores,
con distintos grados de interés, compromiso, disposición, etcétera, etcétera. Realmente es muy difícil la integración de estos equipos y para ello se requieren una serie de criterios, una serie de normas que han sido recomendadas a partir de investigaciones, repito, que se han hecho sobre la manera como se configuran y alcanzan sus éxitos ciertos equipos inter o transdisciplinares, ¿no? Por ejemplo, no siempre hay que mantener un mismo equipo a lo largo de varios años de investigación, pero sí hay que permanecer, sí tiene que permanecer un núcleo básico en el equipo. En ocasiones, en las investigaciones inter o transdisciplinares, se puede solicitar la colaboración temporal para el abordaje de ciertas problemáticas específicas, pero no necesariamente tienen que permanecer todo el tiempo en el equipo. ¿Qué hacer con personas dentro de los equipos que dificultan los acuerdos y los consensos? Todas estas cuestiones, repito, han sido como estudiadas y existen una serie de recomendaciones para poder superar, digamos, estas dificultades que se presentan prácticamente en todo equipo o grupo humano. Y otro aspecto también que de alguna manera dificulta y habría que atender para la constitución de los equipos es cómo de alguna manera participan más allá de los académicos, científicos, técnicos, sino otros grupos sociales, primeramente estudiantes con miradas más frescas, posiblemente más creativas, etcétera, y desde luego de ciertos actores sociales que de alguna manera se ven involucrados, afectados, vulnerados o interesados en los problemas que se abordan y que no pertenecen al ámbito académico. Aquí también hay una serie de cuestiones que, como todos sabemos, también tienen muchísimas implicaciones, ¿no? De jerarquía. Generalmente los académicos se posicionan como los conocedores y los que van a tratar de presentar sus propuestas de solución y que éstas sean aprobadas ante el problema. Una cuarta gran dificultad es el limitado Tres conocimiento. minutos. Sí. El limitado conocimiento de recursos de mediación, de negociación y acuerdos entre los involucrados. No tenemos los equipos de investigadores normalmente conocimientos ni capacidad para mediar entre las diferencias y los desacuerdos, ¿no? Y existen pues una gran cantidad de metodologías que se están proponiendo precisamente para equipos de investigación inter y transdisciplinar. Los suizos, sobre todo, la academia de ciencias y artes de Suiza, tiene un protocolo, por así diría,
o una serie de criterios muy interesantes para abordar y dar respuesta a este tipo de problemas, ¿no? Importantísima la metareflexión sobre el conocimiento, la ética y la incidencia para este punto. Un penúltimo sería la carencia y dificultades de comunicación, de difusión y divulgación para la incidencia pública. Los mismos equipos de investigación están recomendando que incorporen desde el inicio a gente conocedora o a una persona o formarse, pero al menos una persona que sepa de estos asuntos, de cómo traducir en otros lenguajes accesibles los avances de los proyectos interdisciplinares, ¿no? Que también es una parte de la labor de estos equipos interdisciplinares que a veces no es atendida. Y por último, la falta de seguimiento en la observación y en el estudio de problemas complejos para permitir ajustes ante las incertidumbres, ¿no? Lo que ya decíamos, no a la corta duración, sino constantes ajustes. Entonces, a lo que me lleva estas reflexiones, porque no son más que reflexiones, es la necesidad de complejizar la organización universitaria, ¿no? Es decir, pensar y actuar en una transformación multidimensional, ¿no? La universidad es un sistema orgánico, un sistema vivo, y no solamente podemos avanzar en la inter y transdisciplina solamente cambiando un currículum o llevando a los alumnos fuera de la universidad, sino tiene que abordarse el problema en torno a sus políticas, su organización, el financiamiento, la formación de los académicos para la interdisciplina, etcétera, etcétera. Y no nos queda otra más que continuar explorando, innovando y transformando, ¿no? Si queremos alcanzar otros propósitos. Porque el gran desafío, y con esto termino, yo estoy convencido que las X disciplinaridades avanzarán y tienen un gran futuro, y lo percibo, como dijo Esteban al principio, cada vez nos demandan más aún las dizque llamadas ciencias duras, digamos. Porque requieren de este entramado y de este enlazamiento con otros conocimientos. En lo personal, hasta, vamos, ámbitos como el Congreso de Residuos Sólidos, ¿no? Me invitó a participar en cuestiones de interdisciplina y transdisciplina, cosa que nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, no podemos justificar más la fragmentación del conocimiento, no podemos seguir dando respuestas parciales sobre nuestros problemas, dejando o dejando en la oscuridad obvias relaciones con otras áreas del saber. Y no podemos seguir formando a las nuevas generaciones con contenidos y estrategias monodisciplinares y profesionalizantes que sobrevalúan sus conceptos, posibilidades, marginando otros campos. Y creo que esto, así sencillamente dicho, está en crecimiento. Cada vez estamos más convencidos de la interdisciplina y la transdisciplina para abordar los problemas. Sin embargo, los intereses y los propósitos de para qué usamos la inter y transdisciplina, eso es otra cuestión que está por verse. Ya no digo una frase, un párrafo final con el que cierro con el que cierro el artículo, que es de Esteban Castro, sobre cómo el capitalismo atroz se apodera
también de estos tipos de discursos para sus propios intereses. Hasta aquí me quedo. Gracias, Esteban. Bueno, muchas gracias, Enrique. Excelente. Pero bueno, muchas gracias, Enrique. Vamos a dejar los comentarios para el final, preguntas y comentarios, para poder pasar a la segunda presentación, que está a cargo de Norma Georgina Gutiérrez Serrano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos va a estar presentando su trabajo sobre la transdisciplinariedad en el estudio de los problemas complejos. Muchísimas gracias, Georgina, y te damos la palabra. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, es un gusto de veras participar con ustedes. La invitación, quiero decir que estoy muy contenta de que Enrique y yo nos hayamos encontrado tantas veces en diferentes entornos y los dos somos de lugares diferentes de México. Él está ubicado en, digamos, en el centro norte y yo en el centro centro. Y bueno, en el ITESO en Guadalajara y yo en la ciudad de Cuernavaca, pero pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, yo inicié el contacto con él por los temas que trabaja, por las propuestas que ha hecho, por este tipo de intereses que él ya expuso en la presentación que acaba de concluir. Y bueno, yo a partir de entonces tenemos una relación académica y muy cordial también, ¿no? De poco contacto social, pero mucho contacto académico, lo cual nos da mucho gusto. Creo que pertenecemos a una misma red y me da mucho gusto ahora estar con ustedes aquí. El trabajo que yo les voy a presentar viene de una forma y un estilo de trabajo ya también de muchos años, en el cual yo hago una especie de seguimiento, observación y acompañamiento de grupos de investigación que desde muchas consideraciones que yo hago, están haciendo trabajos interdisciplinarios o transdisciplinarios y lo vienen haciendo de tiempo atrás. Entonces, el observarles, el seguirlos y a veces me han solicitado les acompañe, me ha permitido encontrar cosas en común y a partir de ahí es que, bueno, elaboré el documento que me pidieron y con este propósito que les estoy poniendo, ¿no? A partir de estos grupos y redes de investigadores y de investigaciones, ¿cómo identifiqué yo formas de un hacer transdisciplinario? En ver cómo le puedo dar. ¿Ok? Una primera consideración tiene que ver mucho con lo que acaba de mencionar ya Enrique, ¿no? Desde mi punto de vista y desde lo que otros autores han dicho ya desde principios de este siglo y finales del anterior, la disciplinariedad tuvo una fuerza institucional muy grande y la sigue teniendo, ¿no? Sigue teniendo. Cuando hablamos de fuerza institucional, pues hablamos de recursos, hablamos de culturas, hablamos de estructuras, hablamos de normas, reglamentos, políticas y formas de evaluación, ¿no? Todo esto, incluso las estructuras físicas, arquitectónicas de las facultades y a veces los departamentos, nos hablan de cómo se concibe el hacer disciplinario, o más bien cómo se concibe el hacer académico desde formatos disciplinarios separados, rígidos. Y bueno, estos sigue creciendo, no ha desaparecido. Y la forma que tenemos los académicos, investigadores y profesores de estar en estos espacios está también regulado de estas formas, incluso para encontrar subvenciones, ¿no? Nos piden que nos afiliemos a una determinada área disciplinaria y a una especialidad. Y muchas veces lo que nosotros hacemos sobrepasa estas ideas ya preformadas o prefiguradas de encajonar nuestro hacer, ¿no? A principios de siglo, digo, a mediados del siglo pasado, ya desde el siglo XX, yo noto, y también en el ámbito internacional, que se establecen espacios para la interdisciplinariedad. Y se logra abrir, de hecho, yo pertenezco a un centro
el regional de investigaciones multidisciplinarias. Y hay muchos centros en mi institución, en la Universidad Nacional, que es muy grande, que tienen ya en su título, en su demarcación y en su organización interna, esta idea de interdisciplina, con todos los, digamos, obstáculos y deficiencias que nos acaba de mencionar Enrique, ¿no? Sin embargo, bueno, ya existen muchos, muchos ámbitos, espacios físicos dedicados a la interdisciplina. Y quienes hacen el trabajo interdisciplinario presentan frecuentemente, así pertenezcamos a estos espacios, presentamos frecuentemente este problema de poder realizar nuestro trabajo. Tenemos muchas tensiones, muchas complicaciones, porque encima de nuestros propios centros o institutos hay todavía estructuras más grandes que nos vuelven a obligar a que nos encajonemos ahí, ¿no? Entonces, pero sin embargo podemos decir que ahí está. ¿Qué pasa con la transdisciplina o la transdisciplinariedad, de una manera mejor expresada? Bueno, que se enfrenta a prácticas de investigación ya instaladas dentro de estos espacios que estábamos comentando, dentro de los recintos académicos y dentro de las comunidades disciplinarias o aquellas que se reconocen como epistémicas, incluso dentro de las interdisciplinarias. Hay quienes estamos dispuestos a dialogar con colegas de otras disciplinas, así como yo, que me siento muy contenta de estar compartiendo ahorita con especialistas en agua. Y quienes se dicen estar muy dispuestos, pero siempre y cuando no nos salgamos de los formatos y los requisitos o los requerimientos del hacer disciplinario. Siempre y cuando cumplamos. ¿Qué quiere decir cumplir? Pues que podamos publicar, por ejemplo, en espacios completamente definidos por lo disciplinario, ¿no? Entonces, esto vuelve a ser una complicación para el hacer transdisciplinario. Hay un choque entre las estructuras institucionales ya establecidas y las formas del trabajo de la transdisciplinariedad. Es para quienes intentamos, o las redes o los grupos que están trabajando fuera, es muy complicado porque, por ejemplo, hay personas que tienen un financiamiento, incluso en la actualidad, que en México tenemos como un discurso todavía más fuerte para este tipo de hacer, un discurso político y académico más fuerte para este tipo de hacer, pues tenemos regulaciones estrictas financieras, ¿no? O sea, si vas a trabajar en campo, vas a trabajar en ámbitos rurales, pero necesitamos tu factura. Y pues no se encuentran facturas, ¿no? Entonces es muy difícil a veces justificar el uso de los recursos finalmente para poder, ¿no? Igual los tiempos, ¿no? Tenemos que ajustarnos a los tiempos, calendarios de nuestras instituciones para poder realizar nuestros trabajos de campo y cosas por el estilo. Entonces, se vuelve una complicación en muchos aspectos. Y entonces, por eso la estructura misma de la institución choca con nuestro hacer, ¿no? A veces hay colegas e instituciones que tienen todavía una situación más complicada en donde se les pide checar y estar presente 8 horas al día, ¿no? Y bueno, entonces eso limita mucho la actividad en otros espacios en donde no vamos a trabajar con actores académicos, que eso es uno de los rasgos más importantes del hacer transdisciplinario. Y esto está sucediendo a pesar de que desde los trabajos de los años 90, Gibbons ya nos había dicho que había muchas otras formas diferentes de producir conocimiento y que no nada más eran disciplinarias, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya lo comentaron en el inicio de la sesión Esteban y pues Enrique ya lo acaba de enfatizar, ¿no? ¿Y qué pasa con estos trabajos que les digo que yo estuve siguiendo sobre transdisciplinariedad? Lo primero que podemos decir es que, aunque yo puse atención en observar, es que estos son trabajos que se realizan sí entre disciplinas, a través de las disciplinas y más allá de las disciplinas, retomando la definición de Nicolescu, ¿no?
No son trabajos que se van a quedar en espacios en donde dialogamos e intercambiamos solamente con académicos. Tampoco son espacios en donde nos vamos a quedar dentro de las universidades o en las instituciones. Vamos a estar en espacios no académicos y no regulados por la normatividad académica ni por la cultura académica, ¿no? Y a esto se han enfrentado muchas redes y grupos de investigación que ensayan, generan y generan formas diversas de producción de conocimiento. Y lo hacen sin detenerse a argumentar sobre sus procedimientos, sus procesos, sus técnicas y sus métodos definidos de atención o indagación. Yo creo que no les conozco tan de cerca, sino a partir de este primer contacto. No tengo la experiencia de Enrique con ustedes como red sobre los temas de agua, pero yo creo que algo de esto a ustedes les va a resonar, ¿no? O sea, tenemos que atender un problema complejo y no nos ponemos a ver, a buscar el autor o nos traemos nuestro marco de referencia epistemológico para actuar. Lo tenemos que hacer como podemos en el momento y lo empezamos a ensayar y tenemos muchos años ensayándolo y buscando diversas estrategias y herramientas de indagación y lo hacemos de una manera muy activa y productiva. Entonces, esto lo he logrado observar en muchos espacios y ahorita voy a referir los casos. También existen muchos programas de formación en el mundo y también en México, que están interesados en formar de manera transdisciplinaria y ensayan y buscan y desarrollan nuevas técnicas, nuevas formas de enseñanza, intentan, al menos están con muchos problemas, con muchos desafíos y todavía con muchas limitaciones, cuando menos están enfocando la necesidad de formar desde otro lugar y desde otro ángulo. Y esto, en los casos que yo estoy refiriendo, lo he podido constatar. Una manera de acercarnos al estudio sobre la transdisciplinariedad es a través de, yo propongo, de ubicar transversalidades y travesías y tránsitos que van de la unidad a la diferenciación, que esta es una apuesta de moral. ¿Cómo lograr dentro de la complejidad acercarnos, reconocer la diversidad o la diferencia sin perder la unidad? Yo en educación me dedico a cosas de educación. Para mí Morán siempre fue una referencia, ¿no? Y es una referencia a la que uno regresa y se va y vuelve. Pero esta idea de la unidad y la diferenciación me ha provocado muchas inquietudes. Me ha provocado repensar y replantear muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que propongo es hacerlo a través de las múltiples transversalidades, travesías y tránsitos que se suceden al interior de estos grupos y redes de investigación, ¿no? ¿Y en dónde lo veo? Bueno, pues tienen muchos intercambios de conocimiento entre distintas disciplinas, lo que da cuenta de un hacer interdisciplinario, ¿no? Estoy segura que ustedes en el tema del agua, pues requieren de muchos estudios de química o de física o de mecánica de suelos o de absorción de metales o de absorción de materiales y transitan de manera natural por distintos ámbitos disciplinarios, ¿no? Lo mismo sucede en otros temas como género o como en el que a veces se tiene que trabajar con temas, por ejemplo, en género, de violencia y se recurre a las normatividades constitucionales de los distintos países, o se tiene que trabajar con médicos muy de la mano para conocer y con psicólogos. Bueno, creo que todos nosotros en la actualidad somos sensibles y sabemos de lo que sucede o lo que implica trabajar el tema de género en estos momentos. ¿Cuántas disciplinas no se ven involucradas, ¿no? Y bueno, es la característica del segundo punto o el segundo puntito o balazo que tengo aquí en la presentación. Hay muchas travesías entre los temas. Usamos referentes, que a Bruno Latour les dice referentes circulantes,
de distintas disciplinas, ¿no? Y de distintos campos de conocimiento para poder seguir investigando. No nos quedamos con el bagaje que aprendimos quienes tenemos más o menos la edad que yo tengo o por ahí. Incluso muchos de mis estudiantes que son 20 o 30 años más jóvenes que yo, siguen cultivando, siguen siendo formados, como lo acaba de decir Enrique, con aquellos mismos bagajes propios de sus comunidades disciplinarias, ¿no? Pero nosotros quienes hacemos investigación y que, quienes estamos atendiendo problemas complejos, no nos quedamos ahí. Tratamos de buscar otras maneras de indagar, otras maneras también de expresarnos. También en estos grupos, redes de investigación que hacen trabajo transdisciplinario, encontramos que hay un reconocimiento de escenarios y situaciones no académicas para su trabajo de investigación, que pueden ser sociales, comunitarias o de organización colectiva, así como variados espacios físicos y naturales. Hay un tema con el que yo me topé desde mis primeros inicios como investigadora, ¿no? Yo quise estudiar la institucionalización de un campo de conocimientos y cuando entré a estudiarlo me di cuenta de la diversidad de actores que había en el campo, ¿no? Había ex sacerdotes, por ejemplo, físicos, químicos, políticos de muy alta envergadura, había maestros, docentes de educación básica, había técnicos en un área pedagógica que aquí estaba instalada en México dentro de ciertas oficinas en ese entonces. Entonces era muy difícil poder tener un acercamiento a la instalación de este campo, habiendo tanta diversidad de actores al interior. Y lo que yo he encontrado en estas redes de investigación y grupos que les digo que yo he hecho seguimiento es que hay actores diversos con los que se trabaja muy de cerca y codo a codo. Y a veces son campesinos, pescadores, activistas, madres de familia, estudiantes. Y también como actores aparecen otro tipo de instituciones como hospitales, laboratorios, escuelas rurales, oficinas municipales o federales y despachos múltiples. También encontramos grupos de profesionales como profesores, enfermeras, cuidadores o cuidadoras, laboratoristas, abogados. Y encontramos aquellos que Latour denomina actantes y que son fundamentales para el desarrollo, que son, hablemos, los contaminantes que afectan los acuíferos, los reactivos químicos, las leyes o las reglamentaciones, los planes, los programas, los protocolos que forman parte de los procesos institucionalizados. No son actores porque no son seres inanimados o son entidades, mejor. Podemos decirla como entidades inanimadas, pero son con quienes nosotros estamos en constante vínculo e interacción y porque los estamos redefiniendo, los estamos retrabajando, los estamos presentando y van adquiriendo condiciones distintas a lo largo del proceso de trabajo que tenemos. Y para algunos autores también están los animales, como para Donna Haraway y otros, ¿no? Entonces, yo creo que una manera de atender este tipo de situaciones de transdisciplinariedad es reconocer que estamos haciendo una investigación en red, en la cual pensamos y trabajamos con otros que son similares a nosotros, pero que también son diferentes, ¿no? Entonces, algunos de los casos a los que yo me he estado refiriendo hasta ahorita de manera indirecta son un centro de investigaciones dialógicas y transdisciplinarias que se trató de abrir en el Ciesas Occidente, también en Guadalajara, una red de sistemas agroforestales de México, que es una red muy grande, muy amplia, que contó con un presupuesto financiero importante federal para su trabajo y que tiene en su interior desde lo que yo les decía, campesinos, instituciones, grupos de investigación, hasta parteras y escuelas y una variedad impresionante, ¿no? La red de productos agroforestales no maderables, que se parece mucho a la red anterior y que también es muy diversa. Y en estas también, por ejemplo, están asociaciones importantes, por ejemplo, de ganaderos, ¿no?
asociaciones importantes, por ejemplo, de productores agrícolas, pero de grandes empresas. Es una manera difícil de trabajar, pero muy, muy dinámica, ¿no? Muy de tensiones y de desafíos y otra vez de trabajo en conjunto, en fin. Y está un proyecto de reconfiguración del sistema agroalimentario en México que está siendo llevado adelante por un colega que se llama Humberto González con la Universidad de Guadalajara y con el Ciesas Occidente también. Estos a lo largo del tiempo de varios años y varios encuentros y acompañamientos me han permitido observar todo lo que hasta ahorita les he comentado y algunas cosas más. Entonces, Dos ¿dónde vemos? minutitos, dos minutos. Bueno, entonces, ¿qué vemos en este tipo de haceres? Bueno, vemos complejidad en los entramados de investigación. Cuando se definen, por ejemplo, los problemas de investigación, vemos recorridas y acciones conjuntas de investigación que también suponen la elaboración de fuertes tramas complejas, densas y muy distintas para sostener el trabajo y la atención a los problemas complejos que se definieron de manera conjunta entre actores académicos, muchas veces entre actores académicos y actores participantes que no son académicos. Vemos la existencia de un intercambio horizontal importante que no está al margen de los afectos y de las emociones. Y puse esta foto porque seguro que estos que están descendiendo están teniendo en su interior y de manera conjunta la vivencia o la experiencia de fuertes emociones. Y para el caso de lo que es nuestro trabajo con algunos programas de formación de otro colega mío que se llama Roberto López Olmedo, hay una serie de guías y guiones para la acción que se desprenden de la transdisciplinariedad. Podemos decir que estas guías hacen énfasis en el encuentro para el diálogo, en los acompañamientos, en los recorridos conjuntos por distintas regiones y paisajes y en eventos de convivencia de muy distinta índole entre muy distintos actores y el que estamos teniendo, es uno de estos eventos. Podemos entender a la transdisciplinariedad entonces sobre el estudio de problemas complejos como una propuesta de trabajo, una puerta para actuar y pensar con cuidado en tanto se apuesta por el trabajo con otros diversos y en situación con quienes entretejer complejas tramas de relación y de producción de comunes. Y pues lo dejo aquí y muchísimas gracias, Esteban. No, muchas gracias a ti, Georgina. Excelente, y creo que esa contribución tuya, como la de Enrique antes, son muy importantes porque muestran distintos aspectos de este problema que tratamos en nuestro número y que esperamos pueda servir para incentivar, pensando mucho en las generaciones más jóvenes de docentes, de investigadores y sobre todo nuestros estudiantes, creo que hay que construir eso, ¿no? Creo que es muy lindo lo que tú muestras, como lo de Enrique. Y bueno, después de las presentaciones seguro tendremos oportunidad de profundizar y intercambiar comentarios y seguir, ¿no? Muchas Bueno, gracias. no, gracias a ti. Bueno, muy bien. Vamos entonces a pasar a la siguiente presentación a cargo de Norma Valencia, un Valencio de la Universidad Federal de San Carlos, Estado de São Paulo en Brasil, que va a hablar en su idioma, en portugués, sobre el Gracias. tema de traspasando fronteras vigiladas, que es un tema, nota sobre el ejercicio de la interdisciplinaridad en cuestiones socioambientales. Muchas gracias, Norma, por estar con nosotros y te damos la palabra. Muchas gracias a usted, Esteban, por essa oportunidade e também para o conjunto de colegas que estão aqui. Estou muito agradecida de poder partilhar reflexões e aprender com vocês também, assim como com o público que está presente nos ouvindo. Eu estou aqui também tentando controlar o meu tempo, Esteban, em respeito aos colegas também. Eu gostaria de começar me apresentando. Eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos, do estado de São Paulo, no Brasil, e como formação eu sou bacharel em economia. Eu sou mestre em filosofia e história da educação
e doutora em ciências humanas na área de sociologia. E fiz três pós-doutorados, um em geografia, um em ecologia de água doce e pesca artesanal e o outro em hidráulica e saneamento. E faço questão de me apresentar assim para dizer que, para mim, a questão da busca da transdisciplinariedade não é algo desde a articulação com os meus outros colegas, mas se torna uma própria questão interior da minha própria trajetória de formação científica e que continua mal resolvida. Eu quero também dizer isso, não está, ainda está em processo de maturação. Como eu vou falar em português, para também poder privilegiar, né, essa simetria, né, na nossa expressão idiomática e também ao público em português, eu tenho as minhas notas escritas e vou falar o mais devagar, o mais pausadamente possível para a compreensão dos colegas que estão se apresentando em espanhol, em castelhano. Eu queria chamar a atenção para o fato, eu vou problematizar um pouco a questão da transdisciplinaridade, sobretudo no contexto brasileiro, partindo de algumas virtudes científicas e, sobretudo, sociopolíticas, no contexto político-institucional brasileiro, desde o processo de redemocratização. Nós vivemos aqui, como em muitos dos países aqui cujos colegas são de origem. Nós vivemos um processo ditatorial, uma ditadura militar durante 21 anos, né? E a partir de meados da década de 80, nós vivenciamos um processo de redemocratização. Isso, para mim, é um ponto fundamental a partir do qual nós pudemos, aqui no Brasil, desenvolver novas sociabilidades dentro de um espírito democrático, de onde emergiram novos movimentos sociais, novas organizações sociais, dentre as quais aquelas que elegeram a temática ambiental e, particularmente, a temática da água, né? E isso acabou favorecendo a institucionalização desse tema, né? Sobretudo na década subsequente, né? Com a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída no ano de 1997, que vai, então, criar as bases estruturais para não apenas o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, mas também para a institucionalização dos comitês de bacia hidrográfica em diversos níveis, entendidos como unidades de planejamento e gestão da água, e cuja possibilidade, do ponto de vista do seu organograma, contemplava diferentes tipos de atores, né? Usuários, atores representativos da sociedade civil no tema das águas e atores políticos com potenciais possibilidades de associação entre diferentes tipos de conhecimentos científicos e técnicos, bem como de saberes. Então, eu queria demarcar esse momento absolutamente auspicioso, para a partir dele começar a delinear certas nuvens, né? De um horizonte mais obscuro, né? Porque, apesar desses avanços que foram sociopolíticos, políticos institucionais e também de conhecimento, apesar desses avanços, ou talvez em razão desses avanços, né, se fizeram acompanhar certos retrocessos no modo dominante de conceber os desafios socioambientais brasileiros referentes à água. Um dos principais retrocessos que eu identifico foi o anteparo legal, também da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? O anteparo legal para conceber a água como bem escasso, dotado de valor econômico, que foi tomado numa centralidade discursiva, né? A partir de uma perspectiva predominantemente neoclássica, da corrente econômica neoclássica. O que respaldou, assim, a naturalização das soluções privatistas para se conduzir às decisões de investimentos em serviços públicos essenciais, de acesso à água potável, em saneamento básico e também investimentos em hidroenergia, né? Por exemplo, em relação à hidroenergia, né, uma parcela das demandas sociais por sustentabilidade energética foi reapropriada
pela conjunção entre forças de mercado, sobretudo das grandes empresas de construção civil, e forças políticas reacionárias para reinterpretar grandes projetos hidrelétricos como sendo um dos motores da viabilização de uma economia nacional de baixo carbono, escamoteando assim os terríveis custos socioambientais e ecológicos decorrentes desses mega empreendimentos. O modelo neoclássico de desenvolvimento permaneceu dominante nos processos de revisão da própria Política Nacional de Recursos Hídricos nos anos subsequentes. Em governos de diferentes matizes ideológicas, é importante dizer, e esse modo de concepção permanece como pilar nos cenários macroeconômicos para as estratégias federais dos próximos decênios. Está sendo construída uma estratégia agora, nacional, para esse período de 2022 até 2040, com base nessa fundamentação, paradigmática neoclássica. Esses são alguns aspectos do panorama brasileiro, a partir do qual eu venho compartilhar com os colegas e com o público algumas das minhas inquietações, expressas em linhas gerais no meu artigo, nesse número temático, no tema da produção de conhecimento sobre a água e os desafios em busca de uma transdisciplinaridade plena. Lá nesse artigo, eu expresso que, apesar desses visíveis avanços políticos e institucionais, e mesmo acadêmicos e científicos nas últimas décadas, que institucionalizaram o tema da água através de editais públicos de financiamento de pesquisa, de apoio a novos laboratórios no assunto, inclusive no uso dos fundos setoriais de recursos hídricos, né? Através da abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação que incorporaram esse tema na sua grade curricular, através de novos periódicos, journals no assunto. Os esforços interdisciplinares não me parecem tão efetivos e mais difícil ainda estabelecer um relacionamento para cooperações transdisciplinares. No centro de tais dificuldades, que podem ser vistas em três camadas, né, na minha perspectiva, estão, em primeiro lugar, os desafios de dialogia dentro de cada disciplina, seguido daqueles desafios de construção de pontes colaborativas entre disciplinas, né? E complementando os seus objetos, e por fim, os desafios de ter-se em conta, porém, ir além dos construtos disciplinares, a fim de delinear-se um objeto comum transcendente às mesmas. Primeira camada, a camada disciplinar, é sabido que cada uma delas, né, das disciplinas, tem seu próprio percurso epistemológico. Isto é, constitui um subcampo científico singular que dita um modo mais geral de construir o seu objeto de análise. No curso de seu desenvolvimento e situando-se num dado contexto histórico, as disciplinas diversificam seus pressupostos, as suas teorias, os seus métodos apropriados para destrinçar e atualizar a feição dos seus objetos de análise. E surgem daí os estranhamentos mútuos e as disputas teórico-metodológicas, as quais não raro deixam de ser meramente intelectuais para se transmutarem em jogos de influência política na estrutura institucional acadêmico ou científica, e desde onde, para os agentes vitoriosos, isso repercutirá na facilitação de acesso a cargos públicos, de obtenção privilegiada de financiamentos para os seus laboratórios e projetos de pesquisa, bolsas de pesquisas, né? E de uma reiterada precedência de sua indicação na representação institucional ou disciplinar junto a arenas de elaboração de políticas públicas, ou no recebimento de demandas de gestores públicos para avaliação dos problemas atinentes a esse campo disciplinar, ou na produção de diagnósticos e recomendações, no conjunto que naturaliza essa precedência teórico-metodológica sobre todas as outras. Essa é a luta intradisciplinar. Nos embates referentes ao tema da água, isso foi muito claro no Brasil, no campo disciplinar da economia ambiental, do qual eu participo, cuja abordagem neoclássica tornou-se prevalente em renomadas universidades, cujos mentores rechaçavam as demais perspectivas nos circuitos de poder que os absorviam no campo governamental e dos interesses empresariais.
Essas disputas se tornaram ainda mais comezinhas quando verdadeiros assédios morais eram cometidos pelos representantes da corrente dominante, cerceando o direito a um conteúdo alternativo a partir dos seus lugares de poder, promovendo práticas de deboche e de desqualificação sistemática aos que representavam as correntes subsumidas, né? Suprimindo delas os seus recursos de voz e condições materiais de pesquisa e de docência no tema da água. Isso guarda profunda relação com o processo de privatização dos serviços de saneamento básico e de concessão e implementação de grandes hidrelétricas, além de hierarquizações práticas, de uso dos ecossistemas aquáticos, por exemplo, da precedência à valoração científica, à pesca esportiva e à aquicultura de larga escala sobre a pesca artesanal continental, dentre outros aspectos. Na segunda camada interdisciplinar, o desafio tem sido o de dar concretude ao anseio da fusão entre dois ou mais campos disciplinares em projetos de pesquisa ou de atividade e docência. Isso requer um aprendizado estratégico e mútuo sobre os pontos de contatos nas oportunidades que fazem avançar a problematização multifacetada sobre o objeto e a possibilidade de dialogia teórica e metodológica em torno do mesmo. Ocorre ainda que as disciplinas que têm mais poder de obtenção de verbas propõem colaborações baseadas na subordinação das demais ao seu ponto de vista sobre o objeto, amesquinhando os contributos provenientes dessas parcerias assimétricas. Ademais, no Brasil, está longe de ser superada as fronteiras vigiadas entre as disciplinas, que a própria estrutura departamentalizada da maioria das universidades e institutos de pesquisas brasileiros possui, afirmando-se umas sobre as outras. E, por fim, há uma consolidada política de aperfeiçoamento docente do ensino superior e de políticas científicas, tecnológicas e de inovação nacional e estaduais, que estão baseadas predominantemente em comissões de assessoramento de natureza disciplinar, as quais delineiam os parâmetros de avaliação dos pares e deliberam no assunto. No concernente aos desafios socioambientais em torno da água, isso se torna muito relevante nas últimas décadas, quando, através de lideranças científicas com poder concentrado, houve uma repentina propagação da apartação das ciências sociais no conjunto dessa discussão. As comissões voltadas para assuntos ambientais ou multidisciplinares, onde muitos dos projetos de pesquisas interdisciplinares ou transdisciplinares sobre água estão submetidos a essas comissões, não raro elas são, as comissões, uma torre de Babel. No Brasil, a expressão corriqueira é balaio de gatos, cujos pesquisadores pertencentes às comissões são expoentes nas distintas áreas de origem, mas eles mal conhecem a dinâmica do campo de forças da área dos demais membros da comissão. E assim se sentem livres para criar filtros arbitrários de medição de competências. E então, a não ser por balizas éticas muito sólidas, cada um se sente relativamente livre para aplicar filtros de direcionamento de avaliadores e pareceres ad hoc que qualificam melhor as propostas que estão sintonizadas com as suas, em contraposição às correntes conflitantes. Isto é, essas camadas de hibridização podem reproduzir, numa escala ampliada, uma lógica similar de poder entre frações de conhecimento científico que já vem operando nas tensões intradisciplinares, cujo rebatimento em termos de aperfeiçoamento ou transformação qualitativa das políticas públicas, em termos de transdisciplinaridade e justiça socioambiental, é bastante tímida. Finalizando, diante desse contexto, a transdisciplinaridade se torna um desiderato de difícil consecução, porque isso exige disposição científica para reatamentos, fronteiras abertas à inspeção pelo outro, novas metabolizações do conjunto de conhecimento científico e deste com outros tipos de conhecimentos e saberes, né? Mas até aqui o que tem prevalecido são as fronteiras disciplinares, proclamadas como autossuficientes. As políticas de ranqueamento de periódicos científicos,
estão igualmente reforçando as linhas disciplinares mais puristas aqui no Brasil, né? Que adquirem maior valor de pontuação, né? No circuito das publicações e avaliações dos próprios programas de pós-graduação. Já as políticas de ranqueamento entre instituições valorizam mais a competição entre elas do que os esforços colaborativos. Se acaso forem colaborativas, capitalizam-se, mas apenas em termos, né? Porque são os grupos que lideram as pesquisas ou coordenam as pesquisas que se tornam mais valorizados do que todos os membros que com ele colaboraram. Enfim, a fragmentação ou a compartimentalização do conhecimento científico segue, no meu entender, relativamente intocado nas estruturas de poder científico, no Brasil, favorecendo a perpetuação do pensamento tecnocêntrico, originado nas hegemonias disciplinares e teóricas que promovem uma aliança cultural e política entre a ciência e a técnica, a fim de difundir determinados discursos e práticas sociais que retiram da sociedade a possibilidade de acessar alternativas. Em razão disso, a visão mercantil sobre a água, sobre aqueles que possam ou não acessá-la, através de tal ou qual tecnologia e que possam fazê-los, e a que preço que garanta a rentabilidade do capital, é a visão que continua preponderando enquanto escalonam as crises hídricas. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Norma. Sempre suas presentaciones son bien claras y duras, en el mejor sentido de la palabra. Muy obrigado, Norma. Seguramente al final voltamos para seguir conversando, porque ese tema, yo que no es solamente un tema de Brasil. Claramente es un tema que está presente en muchos otros lugares, ciertamente en América Latina, mas también en Europa propiamente. Vamos a ver esas cuestiones. Entonces vamos a pasar a la siguiente a presentación, que tiene un grupo grande de coautores y autoras. Entonces, Gisela Rauch, de la Universidad Nacional de Rosario y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, va a ser como coordinadora del artículo el eje de la presentación y veremos luego cómo podemos incorporar algunos de los otros presentes, que tenemos dos o tres de ese artículo. Dejamos la palabra entonces con Gisela. Gisela va a hablar del principio de común en las luchas por el agua del siglo XXI, apuntes y reflexiones sobre un diálogo con Pierre Dardot, que fue realmente un seminario que tuvimos, que coordinó Gisela, en el que Pierre Dardot estuvo presente, y que también está en YouTube disponible para luego ver cuáles fueron los intercambios que se realizaron. Gisela, tu palabra. Bueno, gracias Esteban y hola a todos y todas. Buenas tardes. Bueno, este trabajo que estoy presentando por ahí puede parecer que no se adecua a a las discusiones anteriores, a las presentaciones anteriores, pero bueno, en un nivel epistemológico creo que sí. Nosotros somos del área temática 2, agua y megaproyectos. Entonces, bueno, las discusiones que fueron surgiendo en este artículo tienen que ver con los objetivos de esa área. Bueno, el artículo lo confeccionamos, como dijo Esteban, un grupo grande de investigadores, me refiero a Rosa Viña Scott, Lorena Botaro, Ana Núñez, Franco Salvadores, Marian Solá Álvarez, Laura Tercero Cruz. Algunas están presentes ahora, así que bueno, de luego si quieren agregar algo o en el intercambio responder alguna pregunta, ellas están disponibles. Es un artículo que presenta algunos resultados de las discusiones que se dieron en un taller de lectura que hicimos en el año 2020,
en el cual discutimos y reflexionamos sobre el libro de Christian Laval y Pierre Dardot, Lo Común, ensayo sobre la revolución del siglo XXI. Bueno, este taller se desarrolló en 4 sesiones durante un año muy complicado que todos recordaremos. Y luego, al año siguiente, durante el 2021, fuimos armando este trabajo. En la última sesión del taller tuvimos la fortuna de contar con Pierre Dardot para una especie de entrevista que le hicimos, que como dijo Esteban, está subido al canal de la red. Y bueno, a partir de las discusiones que tuvimos durante el taller, en el cual trabajamos dos conceptos pilares que aportaron los autores y que son el principio de lo común, por un lado, y la praxis instituyente, por el otro. Lo que hicimos fue poder reflexionar a partir de nuestras investigaciones particulares, que en general se dedican a estudiar cuáles son los procesos de desposesión que se da en los territorios y en del agua específicamente, a partir de lo que son la construcción de megaproyectos hídricos o hidrointensivos. Entonces, bueno, estas reflexiones que cada uno fue haciendo a partir de sus propios objetos empíricos, sus propios estudios y de las preguntas que le fuimos haciendo a Pierre Dardot, es que fuimos construyendo este artículo. Por eso van a ver que además de una breve introducción, ya que la obra de estos autores es muy vasta y muy profunda también, bueno, tomamos como disparador estos dos conceptos que son pilares y fuimos desarrollando cada uno de los autores, o podríamos decir la puesta en funcionamiento de estos conceptos en lo que son nuestras propias investigaciones, que bueno, por lo menos en ese momento que eran las investigaciones que llevábamos adelante entre 2020 y 2021, ¿no? El artículo fue pasando por un derrotero bastante complicado y bueno, finalmente lo estamos presentando hoy. Bueno, yo lo que quería, fui tomando algunas anotaciones a partir de lo que estuvieron presentando Enrique, Norma Georgina y Norma Valencio, porque me pareció interesante poder interaccionar las cuestiones que estuvimos viendo sobre lo común y sobre la praxis instituyente con algunas cuestiones que fueron surgiendo de sus investigaciones, ¿no? Me quedó la idea de transversalidad, que es un poco lo que creo que tanto las equidisciplinariedades o transdisciplinariedades están viendo como lógica de abordaje o como modo de caminar y de construir el conocimiento y el aporte que hacen Laval y Dardot también sobre esta idea de lo común es justamente correrse de las ideas más tradicionales de los bienes comunes, que son conceptos reificadores, es decir, cosificadores de lo que es, ¿no? Ya la palabra bien nos está hablando de una cosa. Y ellos lo que dicen es que, bueno, que lo común hoy, frente a lo que es el avance feroz del mercado sobre lo vivo, podría pensarse como un principio de puesta en común de lo colectivo que se vaya construyendo en ese mismo accionar de puesta en común. Ellos están corriéndose, perdón, de lo que son la ontología moderna, ¿no? De esta relación entre sujeto y objeto o esta relación cosificadora de lo que podríamos llamar naturaleza, ¿no? De la cual somos parte. Y lo que intentan es poder pensar lo común como algo que no está finalizado, sino que se va construyendo justamente la interacción de los diferentes, pero que se reúnen en una problemática en común,
Y el otro gran pilar que ellos están pensando, que me pareció también interesante con respecto a lo que hablaban los colegas sobre las instituciones y sobre este desfasaje que hay entre lo que es la construcción del conocimiento y las realidades complejas a las que nos estamos, en las que estamos expuestos y en las que estamos en medio, y el desfasaje que se produce con las instituciones más tradicionales. Y bueno, lo que proponen también Labarthe y Lardot, que ellos, bueno, están hablando de lo que es una organización social y de la acción política. Es cómo, o la pregunta que se hace más que nada, cómo poder construir instituciones nuevas por fuera de lo que son las instituciones del Estado, por fuera del mercado, y que no sigan la misma lógica que se ha dado hasta el momento, que es justamente la de la institución también como cosa, como algo acabado, como algo a lo que se entra, ¿no? Como consideraba Sartre, sino más bien como algo vivo que a partir de las relaciones de quienes participan se vaya construyendo. Bueno, acá lo que se está mostrando en la propuesta de estos autores es una dimensión teórica de estos conceptos que ellos están proponiendo y una dimensión política que tiene que ver con el hacer en el territorio. Si ustedes ven el artículo, nosotros lo trabajamos desde nuestras investigaciones que tienen que ver con las luchas, con el agua, pero también me parece pertinente poder pensar estas dos dimensiones de la transdisciplina, ¿no? Una dimensión teórica que tiene que ver con poder pensar conceptos, poder encontrar las palabras que nos den el universo simbólico para nosotros poder ir cambiando y modificando, transformando nuestras formas de producir conocimiento y en el tema de lo común, nuestros modos de producir lo común. Así que bueno, cerrando un poco con esta presentación, me queda destacar que bueno, este trabajo que hicimos con los compañeros fue de mucha reflexión, quedó mucho por trabajar, es un tema que plantea muchísimas preguntas. Y bueno, pensar mucho en el cómo, ¿no? Darle no tanto en el qué, a qué llegamos, sino cómo construimos eso, que es lo común y que bueno, que tiene que ver con una interacción horizontal y una construcción horizontal por fuera de lo que son las instituciones que por el momento tenemos. Así que bueno. Eso, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gisela. No sé si Marián o no recuerdo quién más estaba, quiere agregar algo más a esta, a lo que fue este artículo, o lo dejamos para los comentarios. Están haciendo unas reparaciones en mi edificio, les pido disculpas si se escuchan ruidos. No, está bien. En primer lugar, a mí me gustaría destacar el proceso, ¿no? En el marco de la pandemia que nos obligó a poner en pausa muchos encuentros, reuniones, la posibilidad de desarrollar este seminario que precisamente reflexionaba nada más y nada menos que sobre la común, fue como una suerte de refugio en ese año tan, tan complejo, ¿no? Así que dentro de los pocos gratos recuerdos de ese periodo se encuentra este seminario. Y esta posibilidad luego que tuvimos de entrar en conversación y de poner nuestras propias investigaciones, nuestros propios trabajos a la luz de conceptos teóricos en diálogo con el autor, para de alguna manera chequear, validar si hasta dónde
era apropiado, conveniente, potente poder realizar esta apropiación que hacemos cuando trabajamos de los conceptos que en otros contextos, en este caso en un país del norte global, cómo bueno, podemos aterrizarlo a nuestros territorios y a las resistencias que estudiamos. Así que en ese sentido, para mí resultó una experiencia de mucho aprendizaje. Por entonces, en el contexto del estudio de los conflictos asociados a la megaminería y las luchas que se dan en torno a la defensa del agua en estos megaproyectos, yo estaba con la inquietud de indagar en los derechos de la naturaleza y cómo el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos de alguna manera podía poner freno, limitar esto que para los autores es la nueva gran apropiación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, poder comentar, poder poner en juego esto que tiene una fuerte implicancia para las comunidades locales, para las comunidades indígenas, y ponerlo en conversación con otras narrativas, ¿no? Como las que proponen estos autores, fue una experiencia muy interesante, así que me resulta, bueno, muy alentador pensar que podemos seguir haciendo este tipo de conversaciones entre quienes trabajamos temáticas diferentes, pero bajo un paraguas teórico que nos permita quitarnos por ahí un poco de esos marcos teóricos con los que venimos trabajando y encontrar denominadores comunes con otros miembros de la red. Así que, bueno, mi agradecimiento por esta propuesta y, bueno, porque el artículo vea la luz. Muchas gracias, Marian. Te presento al final, pero para dejar tu presencia marcada, Marian Solá Ángeles es de la Universidad Nacional de General Sarmiento en el Gran Buenos Aires, en Argentina. Así que muchas gracias por contribuir a esta presentación también. No sé si Paola está presente, había entrado, o si Ana está presente y quieren agregar alguna cuestión a esta presentación. Sí, Son, gracias. sí. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, gracias. Ana Núñez, te presento. Ana Núñez, de la Universidad Nacional de Mar del Plata de Argentina y coautora de este artículo. Sí, me sumo a las palabras de Marian. Realmente también el artículo es como un punto final de un proceso riquísimo que, bueno, aprovecho a agradecerle muchísimo a Gisela. La forma en que pudo conducir el seminario. La verdad que los encuentros eran como muy esperados, por lo menos por mí, porque era como un aire renovado y eso que yo no me encontraba en ese momento trabajando las luchas por el agua. Sin embargo, el seminario me permitió poner en diálogo con un autor que vengo trabajando hace muchos años, que es Henri Lefebvre, y que también me permitió llevarlo a la entrevista, ¿no? Con Gardot, o sea que fue un seminario riquísimo y muy amplio desde lo conceptual, lo teórico, lo empírico, y simplemente decir que ojalá, Gisela, se repita un nuevo seminario con tu conducción. Así que nuevamente agradecida y bueno, saludo para todos y todas. Muchas gracias, Ana. Paola. Hola, buenos días a todos. Tardes ya, casi tardes en México. Y bueno, espero no se escuche mucho ruido, pero ya las compañeras han hecho una gran aportación sobre el proceso de creación y de escritura de este trabajo. Y yo agregaría un poco retomando también lo que ya una compañera comentó acerca de las aportaciones que hacen grupos no académicos, ¿no? En este caso, las comunidades, que son el ejemplo de lucha de una cuestión transversal, ¿no? El agua atraviesa todos los ámbitos de la vida, entonces es una forma muy amplia de aportación y sería un ejemplo de algo que no logramos quizá en la academia, ¿no? Que es lograr una comunicación común o que hay toda esta confluencia de teorías diferentes, pero que justo en las comunidades, en los territorios, es una forma o son un ejemplo de lo que puede ser, pues,
incorporar, ¿no? Muchos diálogos a la lucha por el agua, por el territorio. Entonces agradezco también pues el espacio, el trabajo de Gisela de coordinar y pues nada, muchas gracias y saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Y entonces, bueno, vamos a abrir un poco el espacio. Quizás como un pequeño título de invitación, voy a agregar algo al terminar estas presentaciones. Creo que efectivamente se compuso un número muy interesante porque es muy diverso. Contiene cuestiones que, por ejemplo, Norma Valencio no habló mucho en su presentación de hoy, pero en su artículo, si lo leen, claro, en portugués, este es un tema. Ella hace un homenaje a un personaje que fue muy importante en Brasil en la articulación entre la academia, los movimientos sociales, ONGs. De hecho, él era fundador de una importante ONG de Brasil dedicada a la educación popular, etcétera. Creo que es muy importante ese ejemplo, precisamente rescatando una figura que era un poco un híbrido de academia con sociedad civil, movimientos sociales, del modo más positivo que uno se puede imaginar. Yo tuve el placer de conocerlo en persona también. Entonces recuerdo mucho, ya falleció. Ese personaje es un símbolo bastante de todo lo que estamos hablando aquí. Así que vale la pena mencionarlo. Pero bueno, yo creo que de lo que ustedes han estado diciendo y de lo que podríamos seguir conversando y vamos a seguir en la medida que tengamos ahora un diálogo, queda claro que tanto el tema de la inter y de la transdisciplinaridad, que yo para hacerlo un poco más sintético le puse exdisciplinaridades porque hay tanta confusión que digo, pongámosle eso para provocarnos a nosotros mismos a pensar de qué hablamos. Pero creo que en todo esto hay tanto un obstáculo, se ha hablado mucho de obstáculos, desde Enrique hasta la presentación de Norma y de Norma Valencio, aparecen claros los obstáculos, pero claramente también están las oportunidades, aprovechadas o no. En algún caso aprovechadas, en otros todavía no. Yo creo que la discusión que estamos teniendo es, por un lado, un pasarle la cuenta a nuestras instituciones científicas y a las políticas científicas. Pero también es una invitación. No es cuestión solo de criticar, sino de mostrar, como lo muestra este artículo de la discusión con Pierre Dardot, de que la construcción por fuera de las instituciones no está maniatada. Puede acontecer y de hecho acontece. Por eso pudieron publicar su libro ya, con Dardot, porque tiene que ver con eso. Los grandes movimientos en Europa, partidos de las crisis financieras de 2008, son el contexto de eso. La construcción de nuevas instituciones, no siempre exitosas, quizás por ejemplo el caso de España, que ellos reflexionan un poco, y tenemos una colega que estudia, una colega de la red que ha publicado sobre el tema, puede ser un caso que uno siga diciendo, ¿dónde está la concreción de esas luchas por fuera de las instituciones? Sin embargo, uno puede rescatar por dónde han ido esas construcciones. Eso creo que es un tema justamente para anotar para futuros debates. Justamente voy a mencionar por nombre a esta colega, se llama Edurne Bagué, que hizo su tesis en México sobre un proceso muy interesante de remunicipalización, ni siquiera remunicipalización, de una empresa privada de agua en la segunda mayor ciudad de Cataluña, Terrassa, donde había una empresa privada creada en el siglo XIX, que siempre habría sido privada. Y sin embargo, en 2018, por la construcción social de los movimientos sociales, pero también de agentes del Estado, municipales y de otro tipo, decidieron municipalizarla y como un símbolo anunciaron la municipalización el 22 de marzo de 2018, el Día Mundial del Agua, como diciéndole, acá tenés a una empresa multinacional francesa que era la dueña de esa empresa. Y el pueblo quería una empresa social
común. No lo logró. En ese sentido no fue un triunfo, porque la municipalidad estaba en manos del Partido Socialista, que apoyaba el movimiento, pero prefirió hacer una empresa pública, municipal. Lo que quería la gente era una empresa común, pero no sabían cómo hacer lo que estaba hablando antes Gisela y cómo se hace una empresa común. Quedó sin resolver. Quiere decir que es un tema para seguir discutiendo. Vamos a invitar a Edurne en la próxima que hagamos de aquí a un tiempo para justamente discutir estas cosas. ¿Cuál fue el tropiezo que impidió que las personas pudieran decidir cómo se hace una empresa común para reemplazar una empresa privada? Es un tema muy importante porque este tema lo estamos discutiendo en Argentina, en Colombia, en Brasil, en México. Reemplazamos a las empresas privadas que se han ido yendo algunas por sí mismas, pero ¿qué ponemos en su lugar? Ese es el gran drama que no tenemos resuelto. Y es un gran tema para discutir en este tipo de contexto, un contexto de la exdisciplinaridad, no solo en términos de conocimiento, sino de práctica. ¿Qué hace un funcionario que está de acuerdo en que no debe ser privado, pero no sabe qué hacer? ¿Cómo se hace algo positivo, constructivo y con quién se hace? En fin, dejo eso como una cuestión de provocación. Pero voy a abrir ahí la ronda para que levanten la mano y se animen a comentar o a agregar reflexiones. ¿Quién se anima a iniciar? Norma. De modo muito breve, eu gostaria de enfatizar o quanto eu aprendi com as contribuições de todos os colegas, e eu agradeço muito por isso, né? Sobretudo, eu gostaria de destacar um pouco na linha, Esteban, que você terminou, mas que a Norma Georgina também enfatizou, que é um conjunto de outros atores não científicos, não acadêmicos, que se aproximam, trazem as suas demandas, né? E ajudam a revitalizar, a recalibrar o próprio locus da produção científica, né? E nos coloca a necessidade de produzir novas parcerias, né? No âmbito mesmo científico, para poder se equalizar com a complexidade do mundo vivido, né? Do mundo da experiência vivida e dos desafios. Que no caso latino-americano são os desafios de vencer um contexto sócio-histórico de, digamos, de naturalização da subcidadania. Então, é disso que se trata também, né, como uma nova arquitetura política, né? E, no entanto, eu gostaria, isso aparece em outras falas também, né, mas eu gostaria de contrapor o fato de que, embora a universidade, os institutos de pesquisa estejam abertos para receber essas demandas, né? E receptivos, inclusive, para entender que isso nos coloca a possibilidade de construir alianças fora e dentro da academia, com outros jogos de conhecimento também, né? Em cuja sinergia também podem nascer novas soluções, socioambientais. Por outro lado, no Brasil, não sei se em outros países, vivemos a opressão dos rankings, vivemos essa opressão. De tal modo que parcerias que eu fiz, por exemplo, no passado, há cerca de 10 anos atrás, por exemplo, que me permitiu ser co-organizadora de um livro sobre riscos de desastres relacionados à água, em que havia desde geógrafos, psicólogos, antropólogos, inclusive do México, assistentes sociais, etc. Hoje, sociólogos, economistas, etc. Hoje dizem assim: temos que responder a problemas tais como o que o Esteban coloca. Não é o caso exatamente desse problema, mas sinto muito, não tenho tempo, porque eu tenho que escrever no meu jornal especializado, purista, para conseguir ter os pontos necessários para o meu programa de pós-graduação poder subir no ranking e assim obter mais privilégios e recursos financeiros.
Então, as políticas científicas mais puristas oprimem as instituições de pesquisa, as universidades, que oprimem os seus próprios cientistas, né? E desabilitam essas articulações absolutamente necessárias para a transformação socioambiental. Então, eu queria um pouco colocar, né, esses diferentes conjuntos de anseios e de pressões que, conforme disseram muitos colegas, é preciso haver revitalização, né? Mas as obrigações dadas nos contextos contratuais muitas vezes inviabilizam que o tempo disponível para essas revoluções, né, esteja colocado nas possibilidades de agenda, né, dos próprios cientistas, né, que vivem nessa, né, eles estão sempre em débito ou com as instituições verticalizadas e hierarquizadas e puristas, né, ou com o conjunto da sociedade para quem, em última instância, né, eles gostariam de trabalhar em conjunto, procurando o comum, né? Vivemos aqui essa angústia, né? Queria compartilhar. Muchas gracias, Norma. Bueno, Georgina. Hola, bueno, yo primero quería felicitarte porque yo creo que esta es una muy buena manera de presentar la revista ante nosotros mismos, de tener un intercambio. Yo creo que esto nos nutre, además de que nos leamos, creo que es más sensible. Yo creo que bueno, no sé si no haya tema más vital que el agua, pero sí es tema de vida. Y me imagino que por eso, cuando vi la convocatoria, los trabajos y demás, por eso logramos coincidir, porque ustedes han pasado por todo esto seguramente y siguen pasando. Entonces, me parece que es muy oportuno el campo de conocimiento de los investigadores sobre el agua. Me parece que es esto muy vital, muy dinámico, muy transdisciplinario en sí mismo. Y creo también que las dos cosas últimas que acaban de decir, tanto tú como Norma, en el sentido de las dificultades que seguimos enfrentando todos para poder hacer este tipo de trabajo. Por un lado, lo hacemos a pesar de y buscamos muchas estrategias de sobrevivencia en todos los espacios, como lo acaba de decir Norma. Pero por el otro lado, sistemáticamente estamos enfrentándonos a esta rigidez, esta dureza, que sí es disciplinaria, pero que también tiene que ver con el sistema en el que estamos, ¿no? O sea, la ciencia se concibe para un tipo de desarrollo desencarnado. Y por el otro lado, creo que yo también pienso que el hablar como Paola de las posibilidades que tienen los comunes, pues podría desatorar muchas cosas, pero va a ser una lucha, va a ser una lucha académica, política, social, y lo está haciendo en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, pues no olvidarnos de esas cosas y pues muchísimas gracias otra vez, muy, muy satisfecha de esta participación. Muchísimas gracias, Georgina, y te agradecemos mucho realmente tu participación y qué bien que destacas estos temas. Realmente me hizo acordar, yo iba a decir algo antes, pero me hizo acordar lo que dijiste, algo que acabo de citar en una publicación que va a salir, que me ocurrió en 2011 en un seminario que se hizo en el Colegio de México, en el que me tocó hablar de las luchas por el agua. Y había un señor indígena, obviamente un líder ya grande, que cuando terminó la reunión se acercó y me dice: les agradezco mucho estos seminarios que hacen, siempre venimos, nuestra comunidad siempre está presente, sigan haciendo esto, pero por favor no se olviden de que nosotros somos los que ponemos el cuerpo allá en nuestros territorios. Me conmovió hasta el punto que sigo hasta hoy recordando esas palabras, realmente. Y creo que ese es el tema, tú mencionaste la palabra lucha, y creo que ese es el tema que hay que rescatar. La lucha es multidimensional y la parte epistémica es obviamente, o la dimensión epistémica y ética es fundamental.
Está muy claro que eso es algo que tenemos que tener presente y es parte de lo que tenemos que confrontar y además impulsar. Porque no estamos iniciándola nosotros, sino que precisamente la gente en sus territorios o en sus ciudades y en todos los lugares. Yo, por ejemplo, ahora intenté buscar ejemplos de Europa porque a veces quedamos nosotros en el sur dando ejemplos del sur como si las luchas solo acontecieran en el sur. Y no es así. Y bueno, en la cuna de estas políticas que confrontamos, como ha sido Inglaterra, por ejemplo, la cuna del privatismo, del neoprivatismo, bueno, del viejo privatismo y del nuevo. Realmente ahí también ha habido luchas magníficas que vale la pena que se conozcan y que no se conocen precisamente porque hay una tendencia a pensar que no puede ser que en los países imperialistas acontezcan esas cosas y encima las tengamos que citar. Creo que hay una tendencia nuestra de nos encerrar en ese tipo de pensamiento que nos aleja de la realidad, que es una realidad global. Entonces, la lucha acontece en todos los territorios y a través del tiempo. Eso hay que rescatarlo también, para enriquecer el trabajo que hacemos. Y yo quería también decir algo más para, de algún modo, reconocer en este evento a una comunidad indígena que es miembro de la red y que en este momento nos están viendo por el Facebook, porque los vi. Son la comunidad Sununya de San Pedro La Laguna, en un lugar bellísimo, en las orillas del lago de Atitlán, que es un lago volcánico, en Guatemala. Hace mucho que trabajamos con ellos y creo que una referencia al trabajo con ellos se ha hecho en el capítulo que coordinó Gisela. Es un tema bien interesante mencionar porque allí las luchas son comandadas sobre todo por mujeres, por las mujeres indígenas que lideran eso, no solo en su comunidad. Han logrado amalgamar movimientos de todo el país en un país tan difícil como Guatemala, que ha tenido una de las pocas buenas noticias que he leído yo en lo que va de 2024. Que un presidente de izquierda que fue electo y que se le estaba impidiendo que tome el poder, finalmente tomó el poder. Y ellos apoyaban ese movimiento de apoyo a ese presidente. Veremos lo que acontece ahora en el futuro. Pero quería hacer ese pequeño reconocimiento a nuestra comunidad, miembro de la red Sununya, con la cual seguimos trabajando y produciendo conocimiento. Hemos hecho varios videos con ellos y seguramente lo seguiremos haciendo con otras también. Bueno, no sé si hay algún comentario adicional o preguntas. Esteban, Sí, Javier. muy breve. Yo también, desde luego, agradecer el aprendizaje, las interesantes participaciones de todos ustedes. Y lo que tú dices es lo que yo leo en el conjunto de los trabajos presentados. La lucha por hacer avanzar la inter y transdisciplina y que ello nos ayude a tener elementos para la construcción de los bienes comunes y de las transformaciones a favor de la justicia, lo veo como muy claro en el conjunto de trabajos, ¿no? Por un lado, pudiéramos decir que yo me aboqué a cómo podemos hacer avanzar y a pesar de los obstáculos que tenemos al interior de nuestras instituciones educativas, las organizaciones universitarias, hacer menos distante lo que muchos de nosotros pretendemos, y algunos tuvimos la oportunidad de ser directivos de instituciones educativas, pero nos vemos aún impedidos por las estructuras, los colegiados, las normas y los candados que las propias instituciones tienen. Y por otro lado,
Creo que la participación de Georgina, muy interesante, es no solamente en el interior de las universidades, sino en los márgenes de las instituciones educativas y vinculado a redes, a organizaciones sociales y a movimientos, es donde también se están dando las posibilidades más ricas. Y creo que eso debe ser multidimensional, o sea, luchar al interior y luchar en los márgenes también, ¿no? Y creo que la participación de Norma Valencio es, vamos, ir y poner la atención, aún con las dificultades de entender el portugués, confieso, de poner más atención a la relación entre conocimiento y contexto, ¿no? A la construcción del conocimiento y a la complejidad de lo real, ¿no? Al conocimiento y los movimientos sociales, ¿no? Y que lo mismo que Giselle y sus el grupo de colaboradoras del grupo lleva a esta vinculación necesaria entre la dimensión teórica conceptual y cómo hacer avanzar con todas las dudas y las preguntas que se tienen en la producción de lo común, ¿no? Lo que implica la lucha política, bueno, obviamente en el caso particular, o las luchas políticas en particular, ¿no? Finalmente, creo que este asunto de la interdisciplina y la transdisciplina tiene que tocar, y había un interesante trabajo que me hace recordar sobre este asunto, lo macro, lo meso y lo micro, ¿no? Es decir, lo macro que también fue señalado en los trabajos que tienen que ver con la política pública, ¿no? Los modelos de desarrollo que tenemos, que también están impactando el asunto, lo meso que tiene que ver con nuestras políticas institucionales, con las organizaciones sociales y lo micro que muchas veces tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? A pesar de todo, nosotros nos movemos en las fracturas de nuestras propias instituciones para trabajar no disciplinarmente, ¿no? Sino para tratar de construir con otros, a veces poniendo horas extras, como ahorita. Y relacionarnos para intentar construir otro conocimiento y otro tipo de acciones, ¿no? Esta relación entre la práctica y la acción, entre los académicos y los actores sociales y los movimientos sociales, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. Por eso creo que tienes toda la razón al decir que este impulso a la interdisciplina debe ser multidimensional, ¿no? Tenemos que verlo en estas múltiples dimensiones, ¿no? Donde se ve la colaboración de todos nosotros. Muchas gracias, Enrique. Sí, sin duda. Y debo decir algo que a mí me duele mucho decirlo. Los mejores ejemplos que yo vi, los más sofisticados de transdisciplinaridad, me duele tanto decirlo, pero lo tengo que decir, los vi en el sector privado. Me duele tanto cuando nosotros, sobre todo en las universidades públicas, deberíamos ser los que estuviéramos al frente por razones políticas y éticas. Sin embargo, yo he visto, me acuerdo mucho, en Inglaterra, una presentación de quienes hacen estudios para entender cómo hay que hacer un producto para podérselo vender a la gente. El nivel de sofisticación, donde intervenían desde antropólogos, psicólogos, ingenieros, diseñadores, etcétera, era enorme. Obviamente lo que uno ve allí es el fuerte financiamiento, el poder enorme que tiene ese tipo de conocimiento orientado al mercado. Esa es una carencia enorme que tenemos nosotros. Como lo dijo Norma, como lo dijo Georgina, como lo dijiste tú, nuestras instituciones, incluso las mejores en términos de
dedicarse a lo público, porque además son públicas, no logran apoyar con fuerza suficiente, ni siquiera políticamente hablando, ese tipo. No han entendido aún que ese es el secreto, porque ya lo dijeron todos ustedes, además de hacer investigación, hay que formar a las próximas generaciones en estos temas, con la capacidad de relacionarse con el otro, como decía Georgina, de tener la emocionalidad necesaria para poder hacerlo de un modo que sea constructivo, ¿no? Y yo lo vi en el sector privado y me duele tanto decirlo, pero es como una provocación también. O sea, estamos atrasadísimos nosotros y eso hay que superarlo y nos toca tener ahí bastante energía para movilizar a nuestras autoridades y a nuestros líderes en el mejor sentido de la palabra. Creo que es otro tema para agregar a futuros debates. Creo que Ana y alguien más que no veo, Ana, Sí, ¿sí? quería un poquito complementar lo que estabas mencionando, porque nosotros tuvimos una experiencia a partir del 2020 en pandemia, que la CPU, que es la Secretaría de Políticas Universitarias de Argentina, un poco reivindicando el sector público, hizo una prueba piloto llamando a concurso dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata de grupos interdisciplinarios que pudiéramos elaborar proyectos, bueno, multi-interdisciplinarios, pero que trascendieran, por ejemplo, la investigación. Tenían que ser proyectos con investigación, extensión, docencia y transferencia, ¿no? Un poco para romper estos compartimentos estancos a que nos tienen acostumbrados. Bueno, el trabajo fue riquísimo porque nos juntamos 5 unidades académicas, éramos 8 disciplinas. Y tal fue el trabajo que cuando llegó el momento de que queríamos publicar esa experiencia multi-interdisciplinar, llamamos a una epistemóloga que nos hiciera un seminario interno para ver por dónde le entrábamos a una publicación que quería ser transdisciplinaria. Y realmente fue bastante difícil, tal es así que lo que va a salir ahora como libro es el diálogo entre nosotros, la multidisciplina, para ver si habíamos logrado llegar a una transdisciplina al final del proceso. Pero más allá de eso, lo interesante es que el formulario con el cual teníamos que presentar el informe final respetaba las viejas estructuras de qué habíamos hecho en investigación, en extensión, en transferencia, y no se logra romper el aparato regulador. Digamos, por un lado se invierte en recursos públicos en trascender lo disciplinar y por otro lado las estructuras siguen respondiendo a esos compartimientos estancos. Tal es así que el proyecto final quedó sin evaluar porque no se consiguió una persona que pudiera evaluar algo por fuera de la investigación, de la extensión y la transferencia. Bueno, esto que puede parecer anecdótico, quiero decir que se está produciendo mucho desde lo intertransdisciplinar. Pero nuestras estructuras me parece que no nos permiten tener, por ejemplo, en el ámbito de las universidades, yo había propuesto romper con las secretarías de investigación y extensión y hacer una gran secretaría de integralidad, ¿no? Donde estuviera justamente formada por investigadores, extensionistas y que pudiéramos empezar a que todos los proyectos de la universidad pudieran por lo menos formularse desde la interdisciplina. Con esto quiero decir que también la lucha es muy fuerte dentro de nuestras propias instituciones, ¿no? Para ver cómo podemos romper esos compartimientos estancos. No, nada más que eso. Gracias, Ana. Sí, muy bien. Georgina, ¿también estás? Sí, si se me permite. A Claro. mí me parece muy interesante la última participación y la tuya. Nada más quiero mencionar esto de las empresas que tienen interés de cómo vender mejor. Morán y Nicolescu siempre hablan de la dimensión ética. Y es una dimensión ética del otro, o sea, de reconocer al otro desde el bien común, o sea, podemos agregar que es desde los comunes y también desde el cuidado. Y yo creo que su trabajo tendrá algunas cosas técnicamente rescatables, pero no sé, a mí ahorita me provocaste mucha inquietud porque lo que me sale es decir, no, eso no es transdisciplinario, ¿por qué? Por lo que acabo de mencionar. Sin embargo,
Pues dependerá de qué es lo que ellos están apostando como transdisciplinariedad y marcar ese punto, ligero punto importante y definitorio de que mientras no se esté haciendo un trabajo en otros escenarios con los otros, no para ni sobre, sino con los otros, pues se sigue en la desvinculación, se sigue en la segmentación. Entonces, bueno, efectivamente abriste un punto muy, muy interesante para el debate posterior. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo no quiero abundar más en eso, pero la verdad, el otro día leía de un nuevo producto que se ha inventado, que tiene sus propias problemáticas éticas, sobre todo, pero que también incorpora actores de distintas partes. Están produciendo cuero a partir de células para no tener que matar animales. Y es un cuero que produce un efecto igual al cuero que uno le quitaría a un animal, y lo están haciendo sintéticamente. Y están haciéndolo, claro, también con hongos y otros vegetales, para reemplazar y entrar en lo que ellos llaman, que hasta uno podría decir, de pronto hay un elemento de sustentabilidad allí, bueno, entendido así por el mercado, por supuesto, pero con el cual hay que entrar en diálogo para por lo menos entender para dónde va y qué implicaciones tiene. A mí me llama mucho la atención porque veo niveles de sofisticación que los permite el mercado y que nosotros no nos podemos permitir a veces porque no están los recursos o la decisión política. Y entonces es muy bueno prestar atención a estos desarrollos que son muy ajenos a nuestros intereses, pero que sin embargo están ahí también. Son también el otro de una forma, si lo miramos al menos desde la perspectiva del conocimiento. De los impactos es otro tema. Pero bueno, son temas para seguir desarrollando y conversando, ¿no? Que seguramente lo haremos porque la idea nuestra también es que estos seminarios, este fue en realidad producto de una publicación, pero queremos invertir, ya lo estamos haciendo seminarios que esperamos lleven luego a publicaciones. O sea, invertir esa orden para que entonces tenga más sentido lo que discutimos en los seminarios cuando hay un objetivo que no tiene que ver con la puntuación para salir mejor o peor en los estándares internacionales, sino con la producción de conocimiento a partir de un trabajo común, cada vez más integrado en lo posible. No es fácil en absoluto, pero para ahí vamos, ¿no? Estamos en ese sentido trabajando. ¿Sí, Norma? Es algo muy, muy breve. Es sobre algo que Enrique falou sobre haber grupos com esforços tentando construir projetos transdisciplinares ou inter ou multidisciplinares. E Enrique falou da necessidade de haver um centro relativamente constante, né? Ainda que os participantes, né, pudessem cambiar a todo momento, né? Algo que Esteban, que eu conheço há mais de 20 anos, talvez uns 30, Esteban sempre falou desde quando fundou a rede Waterlat, é do papel tão importante que os jovens têm. Então, eu queria um pouco contrapor o Henrique para dizer assim: eu talvez, Henrique, eu da minha parte, eu poria um ponto de interrogação sobre esse centro constante. Porque hoje eu vejo uma juventude tão curiosa, tão potente, tão diversa e tão hábil em vários recursos, sobretudo tecnológicos, que a minha geração faz com muito pior. Isso eu deixo na mão deles, né? Ou dou abertura para que eles também estejam no centro. Eles também me inspiram, né? E dão mais condições, de ferramentas
para o grupo ter operar mais no sentido de estar nas redes com os grupos sociais, com as lutas que precisamos. Eu vou dar um exemplo bem rápido, né? Eu estou aí, talvez, com a minha sexta geração de estudantes, né? E agora eu tenho estudantes de 20 e poucos anos que dominam drones profissionais, que eu não faço a menor ideia de como funcionam, né? Então, nós fazemos cartografias socioambientais críticas, né? Muito baseado nesses dados do terreno que não tinham a dimensão, né? De condição de coleta in loco de dados, inclusive mais dinâmicos, né? Que um drone profissional possibilita, né? E eu estou trabalhando isso em lutas relacionadas a desastres relacionados à água. Então, foi muito bom acolhê-lo e trazê-lo para esse centro, né? E como que institucionalizar essa prática, esse uso dessa ferramenta num diálogo mais qualificado da geografia com as ciências ambientais, com o meu campo de socioeconomia. Então, era só um exemplo prático, sabe, Henrique? Só para dizer que eu também. Vamos ser constantes, mas vamos ser maleáveis também, para o diálogo intergeracional também ganhar como luta de qualificação dos nossos jovens, né, deles sentirem também essa potência política que científica que eles possam ter. Você me perdoe, eu estou falando da minha experiência. Gracias, gracias Norma. Creo que ahí es un tema bien interesante lo de los jóvenes. Creo que es estimulante. Si Enrique tú quieres, me dice, ¿no? Hablas simplemente. Pero lo que acaba de decir Norma es importante. Yo siempre doy un ejemplo que no quiero ser malo con lo que yo vivía. Pero en el norte a veces yo preguntaba a mis estudiantes antes de empezar la clase, una clase nueva, ¿por qué tomaban el curso? Y mi experiencia normalmente era, pues bueno, había seis opciones y tomé una que me pareció la más interesante. Cuando yo hago esa pregunta en América Latina en general, casi sistemáticamente, con variaciones, por ejemplo, en Brasil me pasó tanto que pero después lo viví en Colombia y otros lugares, siempre el estudiante o los estudiantes tienen algo así como, es que yo vivo en un pueblito tal donde nos están robando el agua unas empresas privadas que están dejando sin agua al pueblito y yo soy miembro del grupo que lucha contra eso. Y quiero tomar este curso para entender un poquito mejor lo que está pasando y cómo yo puedo contribuir. Me ha pasado tantas veces con gente joven, en México me ha pasado también. Hace poco habíamos hecho un seminario sobre gestión comunitaria, había una ingeniera joven que nos contaba que estaba trabajando en las faldas de los grandes volcanes de Ciudad de México, ¿no? Bueno, del Estado de México en realidad, en el lado que mira hacia Puebla, creo que era. Y me decía que ella nos decía que estaba trabajando con comunidades locales para ayudarles a construir cooperativas de agua. Que era un gran ejemplo, en mi opinión. Ella desapareció, no la vi más, no sé cómo estará, por ahí está haciendo un doctorado y está ocupada. Pero era un trabajo así, de ese tipo. O sea, académicos trabajando con comunidades indígenas en ese caso, para proteger las aguas de ello también de la apropiación que estaba aconteciendo, no solo por empresas privadas, sino también por la propia Ciudad de México, que se lleva el agua para distribuirla en la ciudad. Yo creo que estamos en América Latina y en otros lugares, no voy a limitarlo a América Latina, en siempre es un laboratorio permanente para estas cosas, ¿no? Que en ese sentido al menos es estimulante. Hasta Argentina, a pesar de lo que está viviendo el país, no quiero hablar, prometo, tiene todas esas cosas. Hace poco hablaba con un estudiante mío que me hablaba de los Ingenieros Sin Fronteras en la provincia de Santiago del Estero, que yo no sabía, tiene un gobernador indígena, y están trabajando allí con el tema del agua de lluvia para comunidades así rurales, ¿no? Hasta en ese lugar están aconteciendo esas cosas, espero que no los vayan a destruir a esos proyectos con la política del gobierno que acaba de entrar.
Ya le daremos seguimiento. Pero bueno, podríamos seguir ahí dando ejemplos, pero de alguna manera hemos amenizado y dándole un poco de pimienta y sal a un tema que lo necesita un poquito en la academia. No lo necesita tanto en la sociedad real, donde está bien apimentado y salpicado. No necesitan mucho de eso, ¿no? Entonces yo creo que nosotros somos los que nos tenemos que salpimentar para continuar apoyando esos procesos que ya están allí, ¿no? Y creo que es muy prometedor este tema. De mi parte, yo me comprometo a pensar y conversar con ustedes y otros sobre posibilidades futuras que podamos aprovechar para desarrollar más de este tipo de seminarios y publicaciones, con ese tipo de fin, dejando de lado los fines puramente institucionales. Construyamos lo común también aquí. Bueno. Muy bien. Sí. Norma, me apena mucho, pero es que entiendo la mitad. Si alguien me o si tú, Esteban, me dices muy, muy sintéticamente cuál fue la pregunta, la inquietud de Norma, te lo agradecería, porque entiendo pedazos, pero A no ver logro captar. si la interpreté bien a Norma, si no Norma me corrige. Norma entendió que tú habías dado un tanto de prioridad a mantener un cierto centro alrededor del cual se articulen, por ejemplo, otras posibilidades, sean movimientos, otros actores, pero la importancia de mantener un centro. Norma entendió eso. Y entonces estaba diciendo que como un contrapunto, pensaba que era importante que ese centro mismo no sea un centro endurecido, sino maleable, que permita que, por ejemplo, jóvenes como los que ella describía, pasen a tener un lugar también en ese centro, alrededor del cual puede girar esa realidad que queremos construir. No sé si te interpreté bien, Norma, pero entendí que era eso. Sí, muchas gracias. Se trata exactamente de este punto, la valorización de los jóvenes, ¿no? En los centros de la decisión de la línea conductora, ¿no? De las estrategias del grupo. Sí, bueno, sencillamente y en forma rápida, diré, Esteban conoce el centro, un centro de investigación y formación social, en el caso de la universidad, que trabajaba más o menos con las características que tú señalas, Norma, y que incorporaba alumnos que ellos mismos estaban interesados en trabajar en proyectos socioambientales, muchos de ellos eran proyectos que tienen que ver con la democracia, con la transparencia, pero también son socioambientales, de agroecología, etcétera. Y vamos, yo creo que de una manera destacada en la universidad, pero era como un chipote, bueno, no sé si esa era una palabra en Brasil, como un espacio muy particular de la universidad. No toda la universidad trabaja así. De hecho, éramos incómodos para la estructura universitaria. Y creo que esto se repite en muchas instituciones educativas. No necesariamente son incómodos, a veces son creados para pilotear, para ensayar, ¿no? Experiencias. Por ejemplo, lo que decías, ¿quién decía? Ay, no recuerdo, pero esta experiencia en la Universidad del Mar de la Plata, algo similar hicieron desde hace años en la Universidad de la República del Uruguay, en proyectos que tenían una normatividad para que fueran equipos de investigación y les daban con personas de distintos departamentos o áreas de la universidad con distintas profesiones, les daban un financiamiento a largo plazo y tenían obligación no solamente de producir,
sino implementar acciones y generar, generar cursos y aún hasta posgrados a partir de este enlazamiento que se les daba. Entonces, una experiencia en la Universidad de la República de Uruguay que yo conocí ya hace tiempo, no sé qué haya pasado con eso, la mera verdad, pero muy interesante, muy semejante a lo que Ana, creo que fue la que... Ana, Ana, sí, tú estás en la universidad, ¿verdad? Del Mar de la Plata. Sí. Plata. Sí, Gracias, Esteban. Gracias, Enrique, también. pero el, Uruguay, la UDELAR lo sigue teniendo, de hecho lo ha ampliado porque no solamente tiene el APEC, sino que tiene el PIM, que es el Programa Integral Metropolitano, pero las estructuras de ellos son muy distintas porque el PIM funciona, digamos, en los barrios. Es decir, no es es como que se lleva la estructura universitaria a los barrios y los proyectos de extensión, de investigación, surgen de la propia población en la cual está inserto el PIN. Entonces, desde el momento en que se elabora el proyecto, ya está la comunidad presente y todo el proceso se hace con la comunidad. No es que se lleva o se elabora un proyecto de extensión y luego se consigue el aval. El mecanismo, de hecho, yo hice una pasantía en el PIN después que dirigí este proyecto de integralidad en Mar del Plata para ver realmente cómo era. Y evidentemente cuando la estructura universitaria acompaña es otra cosa, ¿no? Pero acá tenemos que romper estas viejas estructuras. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Si no hay algún comentario final, lo cerraremos aquí, pero yo voy a enviar mensajes, voy a hacer un pequeño grupo de email y luego vemos si evoluciona la idea de generar nuevos proyectos de este tipo de seminarios, quizás ya más distanciados en el tiempo, pero con alguna secuencia, atrayendo otras personas de la red o de afuera, obviamente. Y ahí vamos viendo cómo podemos aprovechar esta energía que se ha generado, que yo creo que es muy positiva y que nos puede servir para poner en marcha o mantener en marcha cuestiones que son de suma importancia, por supuesto, ¿no? Vamos a editar este video, lo pondremos en YouTube y se lo anunciaremos cuando esté disponible. ¿Está bien? Les agradezco muchísimo. Muchas gracias porque han sido excelentes tanto las presentaciones como esta parte de discusión, o más bien de debates y de comentarios. Seguimos en contacto y que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Bueno, gracias, gracias Esteban. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias a todos, a Gracias a todos. todas. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.